escuelas son privadas. Nosotros planteamos regresar, impulsar sobre todo la educación pública, fortaleciéndola, ¿verdad? Como control de natalidad, que me llama contigo, por supuesto que no, me parece es absurdo. Voy por la educación sexual desde los niños antes de verme obligado a aceptar eso como política. No he tenido un solo segundo en la TV abierta, lo cual me parece una absoluta barbaridad, porque eso va en contra de la libertad de expresión. Me llama la atención que hoy día Guatemala tiene apenas un 3% del PIB con inversión en educación y se aspira a llegar a un 7%, al menos en los documentos que veía. Me pregunto de dónde, si todos los sectores del país están demandando recursos y ninguno se anima a plantear una reforma tributaria seria. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.